Un llamado a la paz desde las artes fue esta cantata. Llevó por nombre Aquí no se rinde nadie, junto en escena a más de medio centenar de creadores liderados por la presidencia de la UNIAD en Granma. Convocamos inicialmente artistas de la UNIAD, pero después otros artistas desearon estar y pidieron que ellos querían estar. Así fue como fue creciendo por Venezuela, con Cuba y con la firmeza de que aquí no se rinde nadie. La acción fue iniciativa del popular cantautor José Alberto el Ruiseñor. A ella se sumaron de inmediato todas las filiales y en poco más de 72 horas, la mayoría de los artistas había confirmado su voluntaria participación. En primer momento pensamos hacer un libro y firmar todos, pero luego dije, ¿por qué solo dejarlo en un libro? Vamos a acercarnos. Hay también maneras de decir y había que hacerlo, por la sencilla razón, de una vez más demostrar, dejar bien claro que no nos entendemos de esa manera. Me parece genial la idea de haber logrado reunir un grupo importante de intelectuales acá en la sede de la UNIAD. Cosa que no ocurría comúnmente. Y me parece que es una iniciativa muy inteligente y muy propicia para este contexto que estamos viviendo. Y además muy importante decir que nos pronunciemos, que tengamos compromiso. El hecho de reunirnos y que nuestras obras sean como el eco de nuestros principios, de lo que sentimos, de lo que padecemos por los demás, y en la lucha, sosteniendo la lucha por la independencia, la unidad de América Latina, creo que es una gran idea, una convocatoria importante que debe repetirse. Performance, presentación teatral, lectura de textos, ejecuciones de cubanísimos ritmos y melodías que devienen esencia de nuestra identidad cultural, pudieron disfrutarse en la jornada de compromiso con quienes nos acompañan en todas las batallas, con las causas justas de los pueblos, esas que salvan la música y el verso, esas que defienden el pedazo de cielo que nos cobija y abriga nuestros recuerdos. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.